Mafre Kuté, bienvenido al 106.1 de la Red Deportiva de la RTV. Bueno, un punto con sabor a derrota. Sí, la verdad que no nos alcanzó, no nos alcanzó. Y teníamos los tres puntos en casa, pero lastimosamente no nos alcanzó. Ahora hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que esforzarnos más, hay que estar concentradamente porque nos vuelve a pasar lo de la primera jornada, que en los últimos minutos nos arrebatan los tres puntos que teníamos para nosotros. Un desgaste físico los 90 minutos, pero lamentablemente una desatención ahí en el cierre, igual lo mismo que pasó con Sanarate, vuelve a ocasionar un empate. Sí, la verdad que, como dije, hicimos el desgaste, nosotros estamos encima. Ellos, yo creo que fue la única que tuvieron de peligro, si no la meten. La verdad que tenemos que trabajar más en eso, tenemos que estar más concentrados. Ahora levantar la cabeza, que ya en 2 días tenemos otro partido más importante para nosotros. Ahora se viene el clásico, Siquinalá, como bien lo decís. Sí, la verdad es que se viene un clásico y yo creo que los clásicos hay que jugarlos, hay que ganarlos y espero en Dios que así sea. Bueno, Mafe, gracias por la charla. No, gracias a vos.